Entonces estamos octubre 15 del 2012. ¿Qué vamos a ayudar hoy a reprogramar a David? Uf, pues esto es un filón, ¿no? Porque yo al principio no pensaba, pero luego viendo las inmensas posibilidades. Entonces hay varios temas, quizá por orden como de energía o de importancia así emocional para mí. Primero hay toda una cuestión de respiración. Una cuestión un poquito como de cerramiento aquí en los pulmones, asma, rinitis, que para mí está unida con algún trastorno de tipo emocional, seguramente, porque es lo que yo siento como en mis exploraciones interiores. Listo. Incluso también es lo que, sí, incluso también es lo que algunas personas me han dicho, y tienes algo por aquí, siempre tienes algo por aquí, es que aquí no abres el espacio. Es. Y yo me trabajo y respiro y me siento, y sí siento algo aquí que no se abre bien. Y no sé de dónde viene. Tengo mis esquices. ¿Qué viene ahora? Bien, luego hay otra cuestión que para mí es importante, que es que soy una persona asustadiza. Y es algo que para mí es muy interesante porque yo practico artes marciales. Y entonces para vencer ese miedo, que es como miedo a los movimientos bruscos, pues yo me he ido sometiendo a diversas formas de entrenamiento. Pero no siento que haya tenido el mismo éxito que otras personas en ese sentido. Porque no consigo realmente relajarme, a veces me falta como visión tridimensional o para realmente sentir en el espacio. No sé, me da mucho miedo el ser golpeado o un gesto brusco hace que toda mi energía suba hacia arriba, como así. Y yo siento la actitud, por ejemplo, de mi maestro, otras personas que son capaces de mantenerse en calma frente a eso. Y yo busco esa sensación, pero no termino de encontrarla. Y a veces realmente me pregunto por qué. Hay otra cuestión también que es importante en mi trabajo, que es que yo le tengo una cierta fobia al trabajo. Soy muy exitoso, o relativamente exitoso en mi profesión, pero soy muy, muy, muy inconstante. Y hay momentos, hay partes de mi trabajo que me apasionan, pero hay muchas veces pequeñas tareas que no son difíciles para nadie, que es como, por ejemplo, escribir un email o una carta, generalmente tareas que tienen más que ver con administración o con rutina, no con la parte difícil o técnica de mi trabajo, que hago bastante bien. Y a esas pequeñas cosas me resisto, y a veces por resistirme a ellas puedo pasar 1, 2, 3 semanas sin hacer prácticamente nada, porque por un lado no estoy haciendo esa pequeña tarea que querría hacer, y por otro lado, por no hacer esa tarea, tampoco estoy haciendo ninguna otra cosa, porque tampoco estoy relajándome y disfrutando, digamos, del resto de mis actividades, sino que solo llego a la oficina, me siento y pienso en lo que no voy a hacer. Y eso es. Eso creo que tengo una pequeña intuición de dónde viene. Porque yo realmente he hecho eso desde el colegio, desde que yo era muy chiquito. Yo no hacía las tareas por el hecho de que me las mandaban. O sea, cuando yo tenía 6 años, yo nunca hacía las tareas del colegio, nunca hacía nada.
era un estudiante tremendamente ineficiente. Y es algo muy tonto, porque estoy seguro de que si fuera capaz de hacer esas pequeñas cosas que no suponen mucho esfuerzo generalmente, estoy hablando a lo mejor de tareas que suponen media hora. Y por retrasar esa media hora, a lo mejor me anulo durante 3 semanas. Yes. Eso. Hay un episodio que no sé si se puede expresar bien, pero hace 2 años, estando visitando a mi maestro de Tai Chi en Estados Unidos, una señora que yo valoro mucho, una señora mayor española que se llama Inés y que es una persona muy buena, que tiene una visión muy especial, es una persona muy bondadosa. Y ella me dijo: David, tu vida va a dar un gran cambio, no te preocupes, vas a perder muchas cosas, pero no te preocupes, todo está bien. Y ahí me dejó ese mensaje. Luego realmente yo no he sentido ese gran cambio. Y ella misma, Inés, me dijo: David, sería muy bueno que hicieras una exploración de tu inconsciente, que alguien te ayudara. Y ella me dijo: si estuvieras en España podrías ver a esta persona, pero no estoy en España. Entonces también eso me ha venido a la mente pensando en esta visita, que quizá es el momento de desatar ese, o quizá algo que resuene con ese encuentro en ese momento pueda manifestarse. Y había algo que tenía que ver con niños en eso. Había algo que tenía que ver con niños. Con algo que ella pensaba que yo tenía que hacer con respecto a los niños. No sé si es una cuestión de educación, de trabajar con niños, o no tengo ni idea. ¿Y te gusta trabajar con niños? Nunca he sido especialmente bueno trabajando con niños. Generalmente trabajo más con adultos. Pero sí, me gustan los niños, son niños y les tengo mucho respeto a los niños. Quinto. Quizá, sí, yo tengo una dificultad muy grande manejando mi energía sexual. Esto sí es como una cuestión más íntima. Y yo creo que esto nos pasa a muchos hombres en general, pero a mí me preocupa. A mí me preocupa realmente ese aspecto, porque a veces me he metido en relaciones, en situaciones inconvenientes, o a veces no saber ponderar. Ya sé. Sí. Pues esto es el perro de la casa que me hizo así, tenía las uñas como muy afiladas. Uy. Para que no piense que boté la energía por ahí. Ayer que lo fui a sacar. ¿Ayer? Sí, ayer que lo fui a sacar, todos los días lo saco pues para que haga sus necesidades allá afuera. Me hizo así, y la garra la tenía como muy afilada, me cortó. Bueno, seguimos. 6. La verdad, ya he sacado todo lo que conocía. Ahora sí empiezo yo a preguntar. Tristezas. La soledad. ¿Tiene hermanos? Somos 3.
Yo soy el del medio. Ellos todos, verdad que no todos viven en España, hay uno que vive en otra parte. Mi hermana vive en Londres, pero ahora vive en Barcelona. Y mi hermano vive en Madrid. Mi hermano es mayor, mi hermano es más joven. ¿Y tus padres? Los dos viven en España. Mi madre es argentina, mi padre es español. Viven en Béjar, un pueblo de la provincia de Salamanca, donde crecí. O sea que tú también tienes genes de Sudamérica. Sí. Sigo preguntando, ¿quién se ha muerto que te haya afectado? ¿Una abuela, un abuelo? Mi abuelo Cholo, Cándido. Mi abuelo. Y mis tíos. ¿Cholo? ¿Cómo llama el abuelo? Se llama Cándido, Cándido Hernández. ¿Pero le dicen Cholo? Le decíamos Cholo o el Cholito. Sí. Mi abuelo Cholo, mi tío Juan Antonio y mi tío Tomás. ¿Y? Tomás, mi tío Tomás. Son como los muertos recientes de la familia y nos afectaron mucho, la verdad. Ocho. Culpas. Yo no me portaba bien con mi hermano cuando era pequeño. Y hoy día nos hemos perdonado y más o menos reconocido, pero y tenemos una relación muy buena. Los tres hermanos, que de pequeño éramos terribles. Mi hermana mayor me cascaba a mí, yo le cascaba a mi hermano pequeño. Teníamos como esa cascada de violencia. Y sí, eso es quizá, aunque nos hemos perdonado, yo a veces siento que eso está ahí adentro. ¿Cómo llama tu hermano? Daniel. Rabia, rencor, resentimiento. Hacia el colegio, sobre todo. Rabia, rencor, resentimiento, sobre todo hacia el colegio. Yo era un niño especial, diferente, inadaptado. Tenía muchas dificultades de muchos tipos. Sí, entonces fue una relación difícil con los otros niños, incluso con los maestros. Desde muy chiquito. ¿Algo más? Complejos, quizás, sí. Pero está ahí relacionado. No sé. Quizás como soy una persona pequeña, siempre me he sentido... Baja estatura. Sí, quizás siempre he sentido como un deseo de crecer o de reafirmarme de alguna otra manera. Sí, eso siempre ha estado ahí. Nunca ha sido muy importante, por lo menos a nivel consciente. Ajá. Pero sí ha sido un pensamiento, me acuerdo mucho en la adolescencia, cuando otros decían y yo no, que yo lo tenía mucho en la cabeza. Y eso seguramente... ¿Y no juego básquetbol? ¿En básquetbol como que estira? Pues no, porque yo era, como era una persona muy intelectual, digamos... Y asocial, tenía mis amigos, pero las cuestiones como los deportes de equipo, el trabajo en equipo, se me resistieron mucho hasta que maduré un poquito más, a los 20 años, así. Sí. Listo, bueno, pues eso. Pues vamos a comenzar.
el proceso. Vamos a comenzar primero con una relajación en base a la respiración. Como tú puedes presentar problemas para respirar, puedes hacerlo por la boca, por donde quieras. Okay. Y lo que yo indico es solamente una idea. Tú puedes respirar al ritmo que tú te sientas bien. Vamos a hiperventilar. Es una técnica para aumentar el volumen de aire en los pulmones y por consiguiente el nivel de transferencia de oxígeno a la sangre. A medida que respiras, va a ir aumentando poco a poco la hiperoxigenación sanguínea. Y a medida que comience a llegar a tu cerebro, esa sangre rica en oxígeno, comenzaréis gradualmente a sentir sensaciones extrañas o a recordar eventos olvidados, revivir emociones, despertar tristezas. Lo que sea será motivado por tu respiración. Entonces, aspiras aire lentamente. Poco a poco llenas los pulmones, lo retienes un momento, uno, y lo liberas lentamente. A la segunda vez, vuelves y tomas aire poco a poco, llenas tus pulmones y lo retienes dos. Uno, dos, y lo liberas lentamente. A la tercera vez, vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes tres. Uno, dos, tres, y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, tomas más aire, poco a poco llenas los pulmones y lo retienes cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y lo liberas lentamente. A la quinta vez, tomas más aire y lo retienes cinco, uno, dos, 3, 4, 5 y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración, esa sensación que estás sintiendo te va llevando más profundo, más profundo. A recordar un momento en tu niñez o en el colegio o un momento triste. A donde te lleve tu mente, vivéncialo, siéntelo, vuelve a ese momento. Si era de día o era de noche, recuérdalo, siéntelo. Y esa sensación que estás sintiendo te va llevando más profundo con cada respiración, más profundo. Puedes regresar a un momento
en que te hayas sentido mal con alguien o contigo, un complejo, un miedo. Vuelve a ese momento y recuérdalo. Ahora voy a contar hacia abajo de 5 a 1 con cada número. Esa sensación, ese recuerdo te va llevando más profundo. Al llegar a uno, tocaré tu frente y ese recuerdo, esa sensación te lleva muy profundo. 5. Dos. Uno. Profundo. Profundo. Cada vez más profundo. A ese recuerdo que viene a tu mente. Si era de día o era de noche. Lo que estaba sucediendo. ¿Estás recordando algo? No. Maravilloso. Ahora quiero que pienses en lo que tú haces en un día normal, desde el momento en que te levantas en la mañana y me lo vas contando. Me levanto. No hay un día normal. A veces voy temprano al parque a practicar tai chi. A veces me levanto y no quiero hacer nada especial. Miro pornografía, luego decido trabajar, generalmente en esos días no trabajo, solo dejo transcurrir el tiempo. Gracias.
Vas muy bien. Ahora quiero que recuerdes algo en tu niñez. Un momento en el que te hayas sentido mal con alguien. O acomplejado. Contaré de 1 a 5 y me lo dices. 1, 2, 3, 4, 5. Ya estás ahí. No. Hay un tema importante, pero no hay una escena. Hay algunos recuerdos de mi pubertad, porque siento el complejo de mis padres, que les daba mucha vergüenza cuando yo empezaba a masturbarme. Y la incomprensión para mí era muy importante el placer. Pero era malo para ellos. Recuerdo a mi padre desnudo, una vez que yo entré en la habitación de mis padres, y recuerdo que a él le dio mucha vergüenza. Pero solo es un recuerdo. Yo no estoy viviendo eso. Déjate llevar por ese recuerdo. Vivencia. A donde tu mente inconsciente te lleve. No,
No voy a ese recuerdo. Ahora vamos a hacer lo que se llama un cambio de rol. Es pensar como la otra persona, como si fueras ella. ¿Qué hace aquí? Es que este niño es incontrolable. Ajá. ¿Por qué es incontrolable ese niño? Porque está descubriendo su cuerpo. Porque está descubriendo la sensibilidad que hay en toda su piel. Por eso es incontrolable. Pero qué sensibilidad, ni qué 8/4. ¿Quién compra un auto nuevo y no le abre las puertas, se siente en él, enciende el motor, acelera, abre el capó, le mira el motor, lo toca? ¿Quién no lo hace? Y si eso se hace con un auto, un simple auto, imagínate un auto más complejo que ese, más sofisticado, de tecnología más avanzada, el cuerpo humano, que está lleno de sensores de temperatura, de presión, de sensibilidad. No, 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 la vida no es así. Este niño no está bien. Déjalo, que cuando él descubra su cuerpo, cuando él sepa lo que tiene, lo que le dieron para vivir en su vida, él va a ir cambiando eso por otras cosas. Pero si, volviendo al ejemplo del auto, le dices, pero usted ve a ese auto con ese motor, V8, ¿cómo se le ocurre eso con esta gasolina? Y todo se lo enfocas hacia el motor, pues haga de cuenta que ya le quitó el placer que le estaba sintiendo por el auto, porque ya va a estar pensando eso en función del motor V8 y se va a sentir culpable por haber comprado ese auto. No, si él hubiera disfrutado el auto, él hubiera descubierto que gastaba más gasolina de lo normal y en algún momento lo hubiera reemplazado por otro más económico. Pero déjale que disfrute su auto, que sienta la emoción de ese motor, de ese rugir, la comodidad de los asientos. Ese cuerpo es pasajero, es temporal. Sí, yo lo quiero mucho, yo quiero que sea feliz. Pero yo no sé cómo manejar estas cosas. Yo no sé de esas cosas, yo no sé de mi cuerpo. Claro, lo que pasa es que a ustedes los educaron con sentimientos de culpa. En ese tiempo en que ustedes eran pequeños, las mujeres eran vestidas hasta el cuello, cubiertas. Pues, ¿qué hicieron con eso? Despertaron el morbo, porque ustedes tenían curiosidad por saber qué era lo que había detrás de esa tela, detrás de ese corset. Entonces, sí, de momento disimularon, pero en el fondo lo que hicieron fue potenciar la ansiedad. Eso mismo estás haciendo con tu hijo. Lo haces sentir culpable. Le dices que eso es quién sabe qué cosa. Pues vas a hacer que tu hijo lo haga al escondido. Pero si yo no le digo nada, yo creo, no es las cosas que yo digo, quizás son las cosas que yo no digo. Él siente, porque él siente mucho, él siempre está pendiente. Él escucha todo lo que decimos todo el tiempo. Ajá. Él es un niño que yo trabajo con niños, pero yo no lo sé manejar a él. Ajá. Él es muy buen niño. Yo pienso que sí. Entonces, a lo mejor fue tu esposa la que dijo algo inconsciente y tu hijo lo captó.
explícale a tu hijo lo que tú le puedas explicar. Porque hay una frase también que dice, nadie enseña lo que no sabe y nadie lo que no tiene. Si a ti te enseñaron con ese pudor, con esos tapujos, pues es normal que tú no tengas nada para explicarle a David. Pero por lo menos darle la libertad a él de que descubra su ser. ¿Tú quisieras que él hoy te perdone algo a ti? Claro que sí. David sabe cuánto lo quiero, cuánto lo queremos. Y sabe cuánto importante es la felicidad de la familia en esta casa. Dile que él te esté escuchando espiritualmente todo. David, hijo mío. Vive tranquilo. Yo siempre te he dado lo mejor que he tenido. Y yo sé que tú tienes metas diferentes. A las que a mí me hubieran gustado para ti. Pero lo más importante es que seas feliz. ¿Qué hubieras querido tú para tu hijo? Que hubiera sido una persona tranquila, ordenada, metódica, responsable, que hubiera disfrutado los valores que yo disfruté de camaradería, liderazgo. Pero él es curioso, creativo, nunca para quieto, nunca hace dos cosas igual, nunca repite, todo es diferente. De eso que acabas de decir, ya me di cuenta. A tu hijo no le gusta hacer dos cosas iguales. Y el ejemplo lo tenemos en los famosos emails. Nada que sea rutinario, repetitivo, le gusta a tu hijo. No. Pero tú dijiste una palabra mágica. Él es creativo. Sí. Él es especial. Él nunca ha sido como los otros niños. Yo he estudiado por él, yo estudio a los niños. Yo estoy estudiándole a él, pero no lo entiendo. Mira, no sé cómo te llamas tú porque desafortunadamente cometí la maleducación de no preguntar tu nombre. No te preocupes, eres muy amable. Y yo veo que hay un David que fue hecho hace muchos años y todavía lo están estudiando y no lo han terminado de comprender y estudiar. Y sabes a cuál me refiero.
al David de Miguel Ángel. Todavía va gente de todo el mundo, lo mira, lo analiza, dan opiniones, emiten conceptos. O sea, que no te preocupes, que no es el primer David difícil de entender. Uy, pero este es mucho más. Imagínate, es que si aquel de mármol, cuya estructura, dimensiones y forma no cambia, y es difícil, ahora imagínate este, que es complejo, corazón, sentimientos, un cuerpo que cambia. Pero lo importante es que tu hijo es tu hijo y lo amas así como es. Uy, no te imaginas el proceso. Bueno, me despido de ti porque voy a seguir el proceso con tu hijo. Que la paz, que la luz del universo te acompañe siempre. Despídete de tu hijo. Sí, es el momento. Yo siempre estoy cerca. Les dejo. Muchas gracias. Yo no voy a salir de esto, pero me toca el alma. David, ¿te perdonas si en algún momento consciente o inconsciente te sentiste mal por estar descubriendo las sensibilidades en tu cuerpo? Me perdono. ¿Cómo no? Eso es algo tan natural en mí. Completamente natural. Es más natural eso que el vestido. Es más natural porque va por dentro. Naces con ello y forma parte de tu destino. Ajá. Ahora con ese amor que te está comenzando a crecer y expandir por todo tu ser, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubieras sentido mal. Es difícil. Es tan gozoso estar aquí. Simplemente. Que cómo ir a otro lugar. Entonces ve a un momento de complejo por baja estatura. Hay muchas escenas, muchos recuerdos. Me recuerdo mirándome en el espejo junto con mis amigos cuando yo tenía 14, 16 años. Miraban los cristales cuando caminábamos y siempre veía que ellos eran más grandes que yo. Recuerdo. Ahora espera un momento, detén ese recuerdo ahí. Que tú dijiste una palabra mágica, cristales. Sí. Pues vamos a hacer un ejercicio mental de imaginación. Vamos a poner a caminar unos cristales. Varios cristales. Pero te voy a decir cuáles. Unos cristales grandes como los que tienen las botellas en el culo. Culos de botella. Que son cristales grandes. Y vamos a poner a caminar junto a ellos un cristal pequeño, algo así que llaman como diamante. Es pequeñito.
parece vidrio también, a simple vista. Y vamos a ponerlos a caminar a ver quién se siente menos y quién se siente más. Si ese pequeñín que va allí caminando, que tiene múltiples facetas, o esos otros más grandulones, cuyo nombre tiene cuatro letras, y que no lo repito para no tener que volver a decir culo otra vez. Es muy gracioso y compasivo de tu parte. Me llena de alegría recibir tu afecto, tus ganas de ayudar. Ya sé que no es ningún problema. Y estoy muy feliz en este cuerpo que es el vehículo perfecto para mi realización en este tiempo. Un niño quiere ser grande. Yo amo a ese niño. Es un deseo producto de un sentido correcto, pero de una falta aún de comprensión del sentido del cuerpo físico. Aún no conoce su verdadera extensión o tamaño, que es tan diferente de lo que puede reflejarse en un espejo. El cuerpo es solo un espejo también que refleja el universo entero en un interior y exterior. No tiene un tamaño específico. La piel es grande como el universo en su sensibilidad, que es su verdadera dimensión. Mira qué bonito el ejemplo que tú estás colocando, y yo lo voy a complementar con otro. Estaban lado a lado una planta de maíz grande con sus mazorcas y allá abajo en la tierra una semilla, pero no sabíamos de qué y era pequeñita. Y la semilla miraba hacia arriba ese maíz y decía: qué tan grande, qué tan alto, qué tan esbelto, qué penachos los que tiene. Y se sentía acomplejada esa semilla de ser tan pequeña. Pero pasaron los meses, cayeron las lluvias, iluminó el sol, soplaron los vientos, han pasado los años. Pues resulta que al lado de esa planta de maíz, ya hoy reseca por el tiempo, crece un hermoso y frondoso olmo. Era una semilla de olmo. Y viene a mi mente también un francés. Cuando estaba en la escuela, era tan pequeño que le decían Napito, por no decir enanito, porque enanito en francés es napito. Napito. Ya luego en el bachillerato, en la secundaria, ese napito creció un poco, entonces no le decían napito.
lo llamaban Napo. Y era así medio gordito, bajito y tenía una manía. Se ponía una mano en el estómago. O la colocaba en el bolsillo. No sabíamos qué sensibilidad estaba sintiendo por allí, por esa parte de su cuerpo. Pero un día, ya en el ejército francés, viendo que Napo tenía mucha habilidad para las artes marciales, para el tai chi, para el taekwondo, para la guerra, le continuaron diciendo, Napo, pero como demostró ser todo un león, para eso que te dije, le decían, General Napo León. Él siguió bajito de estatura, pero inmenso de espíritu. Ahora sí, eso complementa el ejemplo que tú colocaste de la piel. El ser no es lo que limita la piel. El ser es mucho más grande y tiene cosas intangibles, invisibles. Emociones, sentimientos, amor, creatividad, y tú tienes mucha creatividad. Tú no naciste para hacer rutinas, para manejar un torno o un molde de inyección, sacando y sacando las mismas piezas todos los días. No. Tú viniste para algo más grande. Entonces no te vuelvas a comparar con el tamaño físico de tus compañeritos en el colegio. Que eso no dimensiona para nada a la persona. Y me voy a los textos bíblicos. Había hace muchos años dos niños o dos jóvenes, uno muy alto y le decían Goliat. Otro muy bajito, y le decían casualmente David. Mira qué coincidencia, David. David es un nombre muy hermoso. Ajá. Un David receptáculo del amor. Ajá. Entonces, en ese receptáculo del amor se ve muy feo, muy raro colocar complejo. No lo necesitas, me lo entregas, me lo llevo. Eso le pertenece al pequeño de ahí. Y yo no voy a forzarlo. Ajá. Pero le llevo tu mensaje y él lo va a soltar muy rápidamente. ¡Qué maravilla! Porque yo tengo un cometido y de ese ser pequeño he de cuidar con mucho tiento. Ajá. No se puede arrancar nada en este jardín, solo dejar crecer naturalmente. Aunque tu labor de jardinero es muy amable y realmente bondadosa, está integrada en la naturaleza.
pero es a través de mí que se completa. Ajá. Y sí, el cometido está hecho. Ocurrirá de forma natural. Maestro, entonces ahora paso al punto 2. David sentía problemas en la respiración, asma, pulmones, rinitis. ¿Podemos saber cuál era el origen, la causa de eso? No me llames maestro, por favor. Él está por venir. Yo soy más bien como una placenta. Guardián del desarrollo. Te llamo maestro en el sentido de que hoy estamos aprendiendo mucho de ti. Porque te podría decir profesor, pero profesor es un profesional de la educación. Y como profesional muchas veces no pone vocación, porque se trata de una profesión. En cambio, el maestro vive de la vocación de ayudar, de enseñar. El profesional de la educación antepone el factor económico a su tarea. El maestro le da prioridad a su tarea más que al factor económico. Esa es la diferencia. Por eso te quise decir maestro, porque hoy estamos aprendiendo de ti. Yo sé que tú eres su espíritu guardián y por eso pido permiso, autorización para saber qué era lo que estaba ocasionando las dificultades pulmonares de David. ¿De dónde viene eso? ¿Si viene de una vida anterior o fue originado en esta? Estoy trabajando ahí en este momento. Toda esa cuestión es como una raíz con muchas ramas. Una muy importante es muy física y su raíz está en el cuerpo de la mamá de David. David lo sabe. La mamá de la mamá. Los hermanos comparten ese problema, comparten esa condición. Hay una cuestión de fuego, de violencia interna. ¿Me autorizas, maestro, a que vayamos a buscar ese origen y sanarlo de una vez, si la luz autoriza?
No. No quiero a David deambulando por el pasado. Está bien. No, no es malo. No es malo. Porque él ya sabe que es el presente donde él vive. Está oscuro. Muy oscuro. No he nacido aún. No puedo ver. Movimiento. Yo no sé qué pasa. No hay nada que describir. Tal vez estoy en la barriga de mi mamá, pero no estoy seguro, no, no estoy seguro. No sé quién soy, no tengo un nombre. Algo se movió, algo ocurrió. Mi pecho se llenó de una sensación ardiente. Mi nariz, mi garganta. Está aquí todavía, en este presente. Si yo abro mis pulmones, es desagradable. Pero solo es desagradable el recuerdo. El recuerdo sigue ahí. Los pulmones están bien, son muy sanos. Basta con abrirlos. Y quitar el recuerdo. Maestro, ¿autorizas a que me lleve ese recuerdo? Hablas con David, el David del presente en este momento. Déjame un momento hablar con tu maestro. Maestro, ¿autorizas que me lleve ese recuerdo? Si David acepta. Ya se fue, pero el cuerpo es como una planta. El recuerdo
que esa energía se va. Ahora se desata un proceso. De ese proceso velaré yo personalmente. Y a David le va a costar un trabajo, porque cerrado junto a ese recuerdo, a lo largo de la niñez de David, en ese lugar del cuerpo, otras emociones y otras sensaciones se fueron acumulando. Todo eso se va a liberar gradualmente. Muchas gracias. Ahora paso al punto 2. Soy una persona asustadiza. Miedo a los gestos bruscos. ¿En qué momento de la vida actual o anterior se originó eso? Ese problema ya lo hemos tratado realmente. Se solucionará solo a medida que el pecho de David se abra. Y él pierda el reflejo de cerrarse cuando siente una agresión. Y acepte su poder también. Se libere del miedo a hacer daño a otros. Entienda que él no va a hacer daño. No es una persona. No es un ser que ha venido a hacer daño. A él le preocupa mucho las artes marciales porque siempre quiso reafirmarse. Él tiene miedo. Él tenía 6 años y un niño que era más mayor que él le amenazó con un cuchillo. Y le quitó un reloj que él tenía, que le había regalado su mamá. Ese día él decidió que tenía que defender su cuerpo y ser valiente. Pero en vez de estudiar cómo abrirse, estudió mucho cómo cerrarse. Él ahora estudia cómo abrirse. Y quizá necesita un pequeño empujón. Está bien. También me preocupa el equilibrio dentro del cuerpo de David.
El equilibrio es muy importante para su cometido. Si yo cierro su pecho, abro su espalda. Si yo abro su espalda, cierro su pecho. Yo no puedo hacer ninguna de esas dos cosas sin hacerle daño. Es más como una semilla en su interior que crece y expande todo su cuerpo. Ese proceso necesita de más tiempo, más comprensión y menos acción. Él estudia y siempre sitúa esa semilla en su abdomen. Él ignora que realmente en su persona, en su cuerpo, esa semilla está en el centro de su pecho, porque él es una persona que trae otro estadio diferente de amor y de evolución. Aunque él estudia ahora la cuestión primitiva del equilibrio y la ferocidad en la naturaleza, él debe entregarse a un centro de amor que al ser humano le es dado más en la vivencia de su pecho. Sin renunciar a todo lo que es el cuerpo como algo completo. La enseñanza que David ha recibido de otras personas en la tierra siempre le han llevado a meditar en su abdomen. Eso está muy bien, es correcto. Y ciertamente todo el cuerpo debe estimularse, todo el cuerpo debe crecer. Pero es a través de una semilla en el corazón que este niño se convertirá en hombre y el hombre en maestro. Porque David todavía es un niño y aún debe florecer como hombre y dar un fruto. Abandonar todo pensamiento y prejuicio sobre lo que el cuerpo es. David estudia y piensa mucho, es muy curioso. Eso le ha ayudado mucho en llegar hasta este lugar. Y ahora debe abandonar todo lo que ha hecho. Maestro, él me mencionó algo que le dijo una señora en Estados Unidos cuando estaba visitando a su maestro de Tai Chi. Ah, así es. Le dijo que iba a dar un gran cambio. ¿Ese gran cambio se aproxima o ya comenzó? Ese gran cambio ya comenzó y David no escuchó lo que debía escuchar. Porque esa señora le dijo, todos los hombres tenemos un corazón. Escucha tu corazón. Él no le dio tanta importancia a esas palabras como a las otras, buscando algo concreto, algo que debía realizarse, que en realidad solo es el reflejo de un cambio interior.
Inés le señaló el lugar correcto que está en su corazón. Los puntos, los centros energéticos del cuerpo tienen cometidos diferentes. Es necesario un equilibrio entre todos ellos, pero no hay un lugar en el cuerpo al cual se le pueda restar importancia. Hasta la punta del dedo meñique es importante. Entonces tampoco hay un lugar en el cuerpo al cual se le pueda atribuir el centro de toda conciencia. Porque en realidad no hay un lugar en el cuerpo. Inés le señaló a David el lugar correcto. Ahora David está en el lugar correcto. El reflejo de este cambio en el exterior, su forma material, no es importante. Ocurrirá de forma natural. Y no es fijo. No es que David tiene que hacer esto o hacer aquello. No es, oh, él va a crear un hospital o va a trabajar con niños y les va a sacar de la calle, a dar una vida mejor. No, 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 eso no es importante. El espíritu de todo ello sí lo es. Quizá David no haga nada que otras personas vean. Y esto es muy probable, porque David puede disfrutar mucho a través del interior de su cuerpo, vivir el gozo del perfecto vacío. Los otros seres humanos no perciben esto de forma directa. Como una acción, y sin embargo es un gran tesoro, porque la energía de todos los seres humanos resuena y vibra en un solo patrón. No es necesario que ocurra algo concreto en el exterior. Y ocurrirá solo en la medida en la que sea necesario para adaptarse a las circunstancias externas. Se velará por el cambio en el interior. Y eso será en sí mismo un regalo para David y de David para todos nosotros. Maestro, con respecto a la cierta fobia que David sentía al trabajo, esa inconstancia, esas tareas pequeñas como escribir un email, eso de rutina a lo que él se resistía y que pasaba a veces hasta 3 semanas para hacer los trabajos grandes porque todavía no había pasado el pequeño. ¿Eso va a mejorar? Hay una cosa que David siempre ha hecho bien, que es no someterse a la forma externa.
Y a veces eso también ha tenido como un pequeño precio en desempeño. David se resistía en el colegio. Ay. Realmente yo no puedo responder a esa pregunta, pero hay cierta información nueva gracias a ti. Hay cierta información nueva para David. Porque es David quien debe tomar decisiones en la vida. Ese dilema entre ser dócil o ser puro. David es un niño con mucha pureza. Para un niño con mucha pureza es difícil ser dócil. Porque tiene, sí, algo concreto que manifestar en su interior. Él se sigue resistiendo como cuando era un niño. Hacer cualquier cosa que no manifiesta lo que él es. Aunque sea algo muy pequeño. Muy insignificante. Él sabe porque él hace un tiempo lo sintió y lo manifestó en palabras. Pero quizá ahora que él comprende, tiene información nueva sobre esta cuestión, pueda aprender a seleccionar en su trabajo mucho más acertadamente con qué cuestiones debe comprometerse y con qué cuestiones no. Porque si él está constantemente planteándose el ser dócil y comprometiéndose a tareas que realmente no quiere hacer, aunque sean insignificantes, él mismo también se va a resistir. El daño se hizo antes. Cuando él era un niño, él no podía decidir. Los adultos decidían por él qué es lo que él tiene que hacer, qué es lo que él no tiene que hacer. No tenía otro remedio que jugar a ese juego ambiguo y un día decir que sí y otro día decir que no. Y eso le trajo contradicción, incertidumbre, mentira, falsedad. Pero ahora él es un adulto, vive entre adultos, puede decidir antes de que se desate la falsedad, la incertidumbre, él simplemente debe comprometerse o no, decir, no, no me apetece. O yo sé que es algo insignificante, pero no es mi estilo o mi forma de hacer las cosas. ¿Por qué va a participar en este proyecto si no le interesa? Y él tiene todas sus necesidades físicas cubiertas.
Es más, él tiene otros proyectos en su corazón y encontrará el apoyo humano y físico en la tierra, incluso en la universidad, en las asociaciones, en círculos de seres humanos trabajando juntos para manifestarse profesionalmente en el tipo de actividades que le satisfacen. No tiene que mejorar su desempeño en cosas que no le gustan. Tiene simplemente que discernir y ser fiel a su verdadero amor por la tierra y por los hombres en su trabajo. Pues sí, yo sé que es muy interesante y que cerebros muy brillantes están preocupados por problemas muy concretos sobre aspectos técnicos de las matemáticas. Y sé que alguna gente piensa que David podría tener un papel importante o es un compañero interesante, pero las preocupaciones de David son otras. En este momento presente, en este mundo presente, con estos seres presentes, hay dilemas que requieren una atención más urgente. Y David lo sabe. Él estará bien. Y ahora este cambio, venir a este lugar, venir a esta ciudad, va a ser importante, va a ser positivo. Pero a David le cuesta porque él tiene un amor grande por sus maestros en las cuestiones materiales que se suelen pensar como espirituales, porque dependen de un gran grado de abstracción de la mente, como la creación matemática. Pero la creación matemática es una artesanía intangible, es una artesanía realizada con el trabajo de las neuronas, de las redes. Es una artesanía en realidad muy rutinaria. Hay un trabajo creativo ahí detrás, pero la formación que David ha tenido en ese campo no está ahí para llevar a David más por ese camino, sino para ayudarlo a utilizar todo esa construcción de su intelecto que ha sido hecha muy delicadamente para otras tareas diferentes. Cuando David esté realizando profesionalmente aquella tarea que realmente le satisface, o él se entregará con mucho amor. No volverá a tener esa sensación jamás. Ahora, maestro, llegué a un punto, no sé si crítico, porque desde tu dimensión espiritual lo visualizas distinto a como lo visualizan los humanos en este plano material. Dificultad para manejar la energía sexual. Y eso me preocupa. Oh, sí. Ese problema ya ha sido tratado también.
David es un ser de creación. Hasta ahora él ha estudiado mucho discernimiento. Es una persona muy cultivada e inteligente, con mucha capacidad de raciocinio y discernir. Su verdadero potencial creativo no ha llegado a manifestarse en sus manos, en su trabajo. Por eso, el placer sexual en la parte baja, anciana del cuerpo es en este momento su máxima fuente de placer. Recientemente, él se ha acercado al éxtasis espiritual, pero siempre muy en conexión con el sexo y con el aspecto reproductivo o el aspecto de la explosión energética del cuerpo. Para él eso es muy importante porque en ese momento su cuerpo se llena de vida. También para él es muy importante porque en ese momento él puede elegir vaciarse de la energía creativa grande de la que dispone y que no ha llegado a materializar. Pero a medida que su creatividad se vaya materializando, esa misma energía se irá transmutando y tendrá obra, creación, no necesariamente en forma de hijos físicos, que brotan a través de la emisión de la energía en el abdomen, sino a través de otras emisiones energéticas superiores que se dan en el corazón cuando se manifieste el hombre y en otras formas superiores que no es necesario revelar, puesto que el hombre es un estadio de la vida de David que aún no se ha completado y que puede dar lugar a cosas diversas. Otro punto maestro, tristeza por soledad. Soledad, ¿quién quiere a David? Pobre David. Este niño. Que a veces llega a pensar que no querría haber nacido. Que no eligió nacer. Él tiene sentimientos muy contradictorios acerca de su propio ser y su poder, y contradictorios también acerca de su persona. Ahora mismo es muy difícil conectar con esa soledad porque está en un momento de mucha plenitud.
Aún así, esa soledad se manifiesta muy a menudo en su vida. Por eso, en las mañanas muchas veces él se despierta y se masturba porque no puede conectar instantáneamente al recuperar la conciencia de este mundo presente en su cama, en su casa, en esos rincones que están a veces llenos de soledad porque él vive solo, y no de la soledad en el sentido pleno y amoroso, sino de la soledad en el sentido de la falta de comunicación y de amor. A veces, al despertar y sentirse en ese mundo, no tiene otra forma de conectar con su energía interior, que está ahí presente constantemente. Es más bien un problema de la mente, es un problema de una obstrucción de la mirada al interior. Si David aprende a despertarse en la mañana y escuchar la plenitud de su cuerpo, entendería que está recibiendo muchísimo amor. Ahora también hay una pequeña obstrucción en ese punto porque a David le asusta un poquito asumir la responsabilidad, porque él piensa inadecuadamente que esa responsabilidad es un montón de tareas que tiene que hacer. No entiende que todo lo que tiene que hacer él en este mundo se hará solo a través de él. Entonces, por eso a veces es como un gesto de resistencia egoísta, de déjame en paz, yo quiero disfrutar. Él no se conecta con su plenitud. No se da cuenta de que si conecta con su plenitud, entonces no tiene que hacer nada, solo disfrutar también. Conectarse con su plenitud y dejar que su tarea se realice. El maestro de David en la tierra, uno de ellos, le dijo un día: David, no puedes tirar de la hierba para que crezca. Ahí está. Ahí David siempre está tirando de la hierba. Y no se da cuenta que la agricultura es una actividad mucho más apacible de lo que él piensa. Porque él piensa, bueno, yo dejo de tirar de la tierra, pero tengo que ir a por agua, tengo que remover la tierra, tengo que abonar, tengo que hacer muchas cosas. Y no se da cuenta de que le está dado todo y de que todo ese trabajo se hará de forma natural. Y él se verá a sí mismo sembrando, regando, sin ningún esfuerzo. Maestro, ahora que has puesto ese tema, te pedí un consejo para las personas que sufren de depresión, algo tan común en este momento en el planeta. Si ¿Me quiere, permites un momento? Yo contesto a ver sí, quién por me llama. favor, atienda. Sí. A las 2:30.
persona. Ya, no importa, te creo, porque yo doy la oportunidad. Ya, ya llegué, maestro. Ahora sí, la pregunta era acerca de las personas que sufren de depresión. ¿Qué consejo les darías hoy? Es muy difícil dar un consejo en la generalidad. No hay un consejo que sirva para todas las personas que tenga que ver con un trabajo individual. El consejo que sirve para todas las personas tiene que ver con un trabajo colectivo. Y ese trabajo colectivo lo estamos realizando ahora mismo. Los seres humanos entran en depresión porque se resisten. Y se resisten a vivir una vida en contra de su naturaleza. Un ser humano merece respeto. Y uno no le puede pedir al ser humano que tome decisiones en contra de su voluntad. Pero dentro del ser humano hay siempre una parte muy grande del alma que busca la realización de la verdadera naturaleza. Y esa parte del alma puede pervertirse también con facilidad y convertirse en rabia y en rencor. O puede abandonar y dejar al ser humano cibernético vivir en soledad sin ningún afecto de lo divino, percibido. El trabajo que podemos realizar desde lo colectivo es sintonizar a todos aquellos seres humanos que así lo desean con su verdadera naturaleza y realización. Y eso ayudará en la elevación espiritual de toda la comunidad. El trabajo que se puede realizar con una persona en particular es ayudarla a no vivir en conflicto con su naturaleza esencial. Pero este trabajo es supremamente difícil, porque ha de superarse la enseñanza contradictoria que el ser humano recibe y la percepción contradictoria del éxito. El ser humano entra en depresión porque no recibe lo que quiere, pero muchas veces eso que aquel quiere es muy sucio, muy pervertido, por consecuencia de la educación. Tratar a los seres humanos con amor y afecto ayudará. Con consciencia ayudará. Con verdad ayudará. Pero no es la verdadera solución. El amor, el afecto ayudará a sembrar en los seres humanos la fuerza y la determinación para asumir la solución que cada uno conoce cerca. Eso aparte de todas las cuestiones físicas que tienen que ver con la forma en la que cultivamos, la forma en la que nos alimentamos, la forma en la que respiramos. Todo eso es terrible también dentro del ámbito de lo colectivo y hace estas decisiones muy difíciles por lo contaminado que está el cuerpo humano y lo que dificulta esto la relación con el alma. Pero solo a medida que
en lo individual y en lo colectivo se vaya mejorando la vida de seres humanos particulares y estos seres humanos vayan ayudando a sanar la relación entre el ser humano y el planeta, el ser humano y la agricultura, el ser humano y el aire. En la medida en la que esto ocurra, se crearán las condiciones que harán que estas decisiones individuales sean más fáciles y más naturales de tomar. En este momento, la situación es desesperante y esto estará poniendo fuerzas cósmicas poderosas de ámbito intergaláctico en el trabajo. Los seres humanos en este momento por sí solos pareciera que no pueden salir de este hoyo en el que se han metido, y por eso hay fuerzas grandes trabajando en este aspecto, y su desenlace es misterioso aún para estos seres que tienen una conciencia muy superior, con los que apenas puedo conectar, cuya grandeza me inunda y me embarga, y sin embargo yo sé que ellos no me facilitan a mí el conocimiento sobre cuál es el desenlace de esta situación. Maestro, mencionaste otro tema. Seres extraterrestres, por lo menos eso capté, ¿vienen a ayudarnos? Muchos sí, otros no. Todo es relación, y yo ahora no estoy hablando de seres análogos a los seres humanos. Ese tema no es muy trascendente con respecto al problema que nos ocupa, porque los seres que son análogos a los humanos tienen problemas muy parecidos. Tienen desarrollos muy parecidos. Estoy hablando de otras magnitudes de conciencia. Estoy hablando de ángeles. Estoy hablando de divinidad. Y también de demonología. Pero también hay mucha conciencia que viene de la vibración más negra, cuyo objetivo es ayudar. Aunque para nosotros se ha percibido muchas veces de forma desagradable. Maestro, con respecto a las pirámides de Egipto, ¿nos podrías aportar algún conocimiento? No. ¿Para qué fueron hechas? Están ahí y no pertenecen a mi ámbito. Mi ámbito no es el del mito,
Mi ámbito es únicamente el del ser. El tipo de respuestas que se obtienen a través del mito son concretas, exteriores. Mi ámbito es el de la realización interior. Ahora, últimos dos puntos. Culpa por no haberme portado bien con mi hermano cuando era pequeño. ¿Eso también sana hoy? Eso ya fue sanado. Listo. Rabia, rencor hacia el colegio por los niños que no me entendían. Eso está en proceso y no será sanado hoy. Bueno, maestro, ya el último punto es más curiosidad mía que cualquier otra cosa. ¿Sería posible la comunicación con el abuelo Cholo o con el tío Juan, Antonio o Tomás? Ya como un último regalo de despedida. No es necesario. Yo he comunicado con ellos y ellos saben que yo protejo y tamizo el acceso que David tiene del mundo espiritual exterior, porque su trabajo es interno. Para David es suficiente con sentir su presencia de amor, y para ellos también, y eso acaba de darse. Bueno, maestro, muchas gracias. ¿Consideras entonces que ya David está preparado para regresar? Él está plenamente consciente y en cualquier momento podría regresar. Bueno, entonces me despido de ti y te doy las gracias por todo esto que sucedió hoy. Qué bonito lo que acaba de suceder. Sí, verdad que hay una energía. No recuerdo nunca en mi vida haber sentido una relajación tan profunda en el cuerpo. Lo cual es muy agradable. Deja mucha enseñanza a mucha gente. ¿Permites compartirlo? Sí. ¿Qué fecha es hoy para que nos quede el recuerdo? 15 de octubre de 2012. Y estamos con David, una persona de Salamanca, España. Ahora David nos va a compartir su experiencia de lo que él percibió cuando estaba en ese trance hipnótico que acaba de pasar. Pues ha sido una experiencia muy interesante. Y
la primera cosa que me sorprendió mucho fue cómo mi cuerpo fue entrando en un estado de relajación cada vez más profundo, que realmente fue creciendo durante toda la sesión. Pero al mismo tiempo, aunque estaba en un estado de mucha relajación, en el cual mi cuerpo no tenía como un movimiento consciente y se sentía muy relajado y pesado, también me sentía plenamente consciente y tenía perfectamente la sensación de que en cualquier momento podría mover mi conciencia de nuevo al estado normal. Luego ocurrió que las palabras fueron brotando en relación a las preguntas y las situaciones que se iban viviendo. Provenían de mí, pero yo no estaba pensando en ellas o sosteniendo una conversación de la forma habitual, sino que ocurría más bien a través de mí. Y yo sentía como yo, o digamos con mi conciencia, con mi pensamiento habitual, a veces elegía una u otra palabra, a veces no. Pero de alguna forma el mensaje me era prácticamente sugerido directamente a la boca y exacto, la conversación, las palabras brotaban de mí, y a la vez, según la conversación avanzaba y tocaba temas, también esa conciencia que hablaba, que no la he sentido como algo diferente de mí, sino como una parte de mí. Es decir, yo sí siento que era yo quien estaba hablando, pero no era yo que racionalmente estaba llevando una conversación o eligiendo las palabras, sino que de alguna forma eso me llevaba, me ponía ideas, frases en la cabeza que surgían, y a veces simplemente mi mente elegía esta o aquella palabra o tenía una idea. Por ejemplo, cuando era David, receptáculo de amor salió. Yo me acuerdo que es porque yo tenía como, me llegó como una imagen realmente de una idea, y tardé un tiempo en encontrar una palabra que de alguna forma la comunicase. Pero la imagen estaba allí clarísimamente, y en el momento de surgir la palabra fue como, sí, esta es la palabra que traduce esta imagen que es intuitiva, visual, que ha llegado a mí. Y bueno, pues eso es como en resumen. Qué bonito. Muchas gracias por esta experiencia. Incluso de la hipnosis. Y me encantó este curso, gracias Aurelio, gracias Domenico, gracias a los que lo pusieron, porque el libro que usted nos dio, que está gratuito en internet también, cosa que no mucha gente hace, tiene todo, de lo poquito que aprendí aquí y allá, ese está todo junto, todo, y con mucha base, con mucho fundamento para que nosotros despeguemos, hasta la vida, al universo, y a ustedes, y a todos ustedes, que fue una bendición conocerlos a todos. Bueno, despide, invítalos a los cursos. Muy bien, otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar lo simple, lo sencillo, como decía Alberto, que puede llegar a ser usar este método. Ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y no se mete con cosas muy largas, llega al grano directamente y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma, aún manteniendo a la persona muy consciente. Seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender
y muy eficientes. Así que sí los aconsejo a asistir numerosos en los próximos cursos. El próximo, bueno, yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda. ¿Tú te acuerdas algo? Ah, ¿sí? Digamos las ciudades. Exactamente. Bueno, vamos a estar en la Ciudad de México este año, en Barcelona, ¿correcto? En Madrid. En Madrid. ¿Y dónde más? Ecuador. Ecuador, Montreal. Posiblemente Miami. Posiblemente Miami. Y Medellín, Colombia. Consulten la agenda y personal de contacto para separar su cupo en el sitio aureliomejia.com. Y pueden ver los videos de muchísimas terapias en YouTube. Aurelio Mejía, ponen canal, o también hipnosis y sanaciones. O domenicoleone.com, sitio internet, o el canal de YouTube, que es Domenico Leone hipnosis. Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Bye. Bye. Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a unos cursos de hipnosis que dictaré en otros países. Consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este video abajo donde dice mostrar más.